bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un nuevo pan keto de microondas. Este va a ser estilo pan integral con un poco de queso parmesano. Lo mejor de todo, va a estar listo en menos de 3 minutos. ¿Están listos? Estos son los ingredientes: 2 cucharadas de linaza molida, 2 cucharadas de harina de almendra, media cucharadita de una mezcla de hierbas, puede ser esta por ejemplo, que son hierbas de Provence o también Italian Seasoning. En caso que no tengan una de estas mezclas, pueden usar simplemente orégano o tomillo seco. Sal y pimienta, ajo en polvo, un huevo, 2 cucharadas de queso parmesano, 1/4 de cucharadita de polvo para hornear. Todo lo voy a hacer en una taza normal de café apta para el microondas. Y escogí esta, no sé si ven, es bastante ancha. Así me va a desmoldar el pan como en una forma agradable. Entonces lo primero que voy a hacer es agregar el huevo. A continuación voy a agregar todos los condimentos. Mezclo bien. A continuación voy a agregar la linaza molida, harina de almendra, el polvo para hornear. La linaza molida normalmente tiene un sabor amargo, les confieso, a mí nunca me ha molestado, pero si ustedes sienten que no les gusta el sabor de la linaza, podrían buscar linaza dorada. Este tiene un sabor mucho más suave. Ahora simplemente voy a agregar las 2 cucharadas de queso parmesano. Limpio bien y voy a estar lista para ir al microondas más o menos por 1 minuto y medio. Un minuto y medio después, vean todo lo que creció este pan. La verdad, debería desmoldar bastante fácil. ¡Boom! Divino. Acá lo que pueden hacer es simplemente servirlo así, o lo que yo voy a hacer es cortarlo más o menos en 3 tajadas y listo. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Eso fue todo súper fácil y rápido. En más o menos 3 minutos tenemos este pan keto. Esta versión es un poco más integral, llamémoslo, con el queso parmesano y todos estos condimentos. Queda espectacular. En caso que ustedes quisieran usar solo linaza molida, se puede, pero el sabor, lo que les comentaba, puede quedar un poco amargo. Entonces, ideal, si hacen 2 cucharadas de linaza, 2 de harina de almendra, va a ser la mejor proporción, digamos. Si a ustedes les queda complicado conseguir harina de almendra, el mejor sustituto siempre será la harina de semillas de girasol. Se hace simplemente procesando semillas de girasol en casa. Y en cuanto a macros, a cómo se comportan los productos horneados y a textura y sabor, es lo más parecido a harina de almendra. Acá les voy a dejar los macros por el pancito completo. Quiero mostrarles este. Bueno, realmente ya lo saqué hace por lo menos media hora y lo corté, pero vean la miga, la textura es realmente suave. Vean esto. Lo pueden tostar incluso un poquito más. Yo acá tengo un poquito de mantequilla. Y si lo hacen, digamos, en un recipiente un poco más largo, les pueden quedar tajadas delgadas como para hacer un sándwich. Entonces, buen provecho. Mm.
¡Wow! ¡Qué delicia! No puedo ni hablar. Deli, deli, deli. La textura es súper agradable. Y ese ajo en polvo, sal, pimienta y la mezcla de hierbas, ya sea estilo italiano o provenzal o lo que les digo, tomillo, orégano. ¡Wow! El sabor de verdad está muy rico. El queso parmesano lo que le da es un poco de humedad al pan. Si lo quieren reemplazar por otro tipo de queso, está perfecto. Yo voy a tomar un poco de agua. ¡Qué delicia! De verdad, espero que lo hagan. Este tipo de panes a mí me salvan y me encanta hacer recetas que sean una sola porción. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demores nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito. Va a cambiar de color. Gracias. Y activa la campanita de notificaciones, así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, me encanta recordarles que mis libros de recetas están disponibles en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son digitales. Abajo en la cajita de descripción siempre les dejo el link, el enlace para entrar y comprarlos directamente. Los descargan, están llenos de recetas, keto, sin gluten, sin azúcar, bajos en carbohidratos, mucha información que sé que los va a apoyar y llevar de la mano en este estilo de vida. Muchas, muchas gracias si ya haces parte de este canal. Como siempre, cada vez que comparten, le dan like y comentan, me ayudan un montón a que este tipo de videos llegue a más y más personas. Entonces, si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. ¡Chao!